Las coimas de los contratos de la UNGR no fueron para comprar la reforma a la salud. Confunde y reinarás, repite una mentira muchas veces y terminará sonando a verdad. El diario El Colombiano afirmaba que Petro defendía a Iván Name al negar que hubiera recibido dinero de parte de la UNGR en por lo menos 3 mil millones de pesos. Petro no lo defendió, lo que hizo fue ratificar que no fue él quien determinó el reparto de las coimas, sino facciones decepcionantes a las que se les dio reconocimiento burocrático por el apoyo a su campaña. Habría que confirmar si las facciones políticas que reclamaron para sí el manejo y la autonomía administrativa de la UNGR tenían sus propios contactos y compromisos. En todo caso, quienes recibieron tales dineros no lo hicieron para defender las reformas del Congreso. Por lo demás, el presidente contextualizó que tal entrega de dinero se hizo coetáneo a las elecciones regionales del 2023, es decir, para financiar campañas a las alcaldías, gobernaciones, asambleas y consejos. No sería raro encontrar al final que los beneficiados de Name fueran sus amigos del Huila o de otros departamentos en ese momento y lugar coyuntural. La revista Semana también abundó en los posibles motivos de la recepción de dinero de Name en el Senado y Calle en la Cámara, pero evadió lo que siempre ha sido el clientelismo y el reparto de burocracias en todos los gobiernos. ¿Alguien desconoce acaso que para mantener gobernabilidad y para compensar el apoyo de campañas presidenciales, ciertos partidos y facciones de partidos han obtenido o mantenido su injerencia en ministerios, superintendencias, establecimientos públicos, sociedades del Estado y empresas industriales y comerciales? No es un secreto que los partidos apoyan a unos y desprotegen a otros, a cambio de intereses, influencias y dádivas. Dice Duarte que la mayor certeza de los partidos políticos modernos es que todos los que votan, lo hacen por obtener algo a cambio. Con el gobierno de Petro no se ha podido extirpar del todo el reparto de los privilegios y compensaciones que pertenecían históricamente a los partidos políticos. Veamos algunos ejemplos: el Ministerio de Transporte, la Aerocivil o el Ministerio de Minas y Energía ha seguido perteneciendo al Partido Conservador, el SENA, y al parecer en la UNGR siguieron teniendo injerencia directa de los políticos del Partido Verde. Es conocido que el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y sus vinculados y adscritos en los últimos gobiernos ha sido disputado por el Partido Liberal, el Centro Democrático o incluso por el mismo Partido Conservador. Partidos que hoy están en la oposición, pero siguen aprovechándose de la confusión administrativa del gobierno para seguir teniendo espacios burocráticos y contractuales en muchas entidades del gobierno. Sabido es también que incluso la pertenencia a una u otra comisión del Congreso pertenece a los partidos. Pertenecer a uno u otro partido explica que puedan citar a los ministros de ese ramo correspondiente y pueden seguir extorsionando a los gobiernos de turno según la especialidad administrativa. Del escándalo hay varias cosas seguras: que las coimas sí salieron de los programas del gobierno, que fueron facilitadas por funcionarios que representan partidos políticos distintos al pacto histórico, pero partidos que sí apoyaron la campaña presidencial. Para probarlo, bastaría preguntarse por el origen político y los relacionados y cercanos de Olmedo López, de Carlos Ramón González, de Velasco, de Benedetti, de Laura Sarabia o de Roy Barreras, a quienes también les ha correspondido responder por la gobernabilidad del gobierno cuyo lobby se hace en el Congreso. Lo cierto es que resulta absurdo que se hubiera entregado un dinero a congresistas que no han colaborado con la agenda legislativa del gobierno. Ese dinero terminó financiando campañas electorales en los territorios, entre esos el departamento del Huila, en donde Iván Name, el presidente del Senado, tiene bastantes amigos. Columna José Joaquín Cuervo Polanía.